Puntada a puntada, ellas tejen su futuro, literalmente, con bolsas plásticas. Con el objetivo de minimizar la afectación de los habitantes locales sobre el bosque del Ceibal, hace 6 años surgió la idea de las ecomochilas, que hoy le da trabajo a unas 100 mujeres del caserío Los Límites y sus alrededores. Anteriormente pues vivíamos un poco mal en lo que a vivienda se trata, casi todas eran de bareque, la mayoría no tenía nada en las casas. Hoy en día con este trabajo hemos adquirido muchas cosas, nuestras casas ya las hemos hecho de material, hemos adquirido todo lo que es neveras, abanico. Pues si el marido no trabaja ya tenemos para poner la quincena, para la comida, para lo, o sea, todos los gastos de la casa y todo lo que se necesite de los demás. Con la ayuda del proyecto Tití, se ha logrado consolidar toda una microeconomía alrededor de estas mochilas tejidas con bolsas recicladas. O sea, la importancia de este proyecto porque estamos ayudando al medio ambiente con el reciclamiento este que estamos haciendo y el trabajo este que estamos haciendo y también a la comunidad. Para nosotros eso significa muchas cosas porque estamos cuidando, protegiendo al Tití Cabeza Blanco y al medio ambiente. Para ellos, afectar el ecosistema que alberga el tití y las otras especies no es ni siquiera una opción, pues les quitaría la estabilidad que con esfuerzo han consolidado comunitariamente y que incluso ya les dio para construir una casa de trabajo. Imagínense, eso sería un daño totalmente grande para el medio ambiente general y para nosotros. No me parecía muy bien porque así lo que va a destruir como es que los bosques ya no va a ver, se van a desaparecer los animalitos. El bosque siempre ha sido importante y ahora es más importante para nosotros porque de ahí depende también nuestro futuro. Mensualmente se fabrican cerca de 200 bolsos, la mayoría de los cuales se exportan a ciudades estadounidenses a precios entre 20 y 40 mil pesos cada uno. Pero saben, sin embargo, que todo nace y se desarrolla por el bosque y el tití. Ellos son defensores del tití y en realidad ese es parte del compromiso. Si los tití no están ahí, pues no tiene sentido nuestro trabajo porque nuestro foco de atención, digamos, es el tití y su bosque. Obviamente que tendría un impacto en lo que, pues en el proyecto como tal y en los trabajos comunitarios que hemos desarrollado a lo largo de los 11 años que tenemos de estar trabajando aquí en el Ceibal. Así, llegamos al final de esta serie de informes especiales. Lo único que piden todas estas personas que vimos a lo largo del recorrido es que su voz no quede en el silencio y que el precedente no vaya a los anaqueles del olvido, sino por el contrario, el desarrollo tenga en cuenta la naturaleza.